La posibilidad de un candidato común a la gubernatura michoacana entre los partidos Acción Nacional y la Revolución Democrática se está trabajando y deberá definirse el próximo mes de octubre. Así lo afirmó el dirigente nacional del Albiazul, Marco Cortés, quien rechazó en entrevista con Cuadratín que haya algún acercamiento en ese sentido con el Partido Revolucionario Institucional. Se están explorando y trabajando diferentes posibilidades, pero las que yo veo probable, y esto dependerá de un acuerdo final, es que pudiéramos ir en una candidatura común PAN-PRD para el gobierno del estado de Michoacán. Esto es algo que se está trabajando, que se está explorando, viendo cómo nos potencializamos y evitamos que el pésimo gobierno morenista que se está dando en muchas partes del país, pues ahora llegue a Michoacán. Y eso no quiere decir que las cosas estén bien en Michoacán, no están bien. Pero si llegara Morena a Michoacán, las cosas podrían ponerse aún peor. Lo que se requiere es que se respete el federalismo, que cada entidad se autodetermine y se trabaje porque las cosas funcionen para bien del Estado, que lamentablemente ha sufrido malos gobiernos y difíciles momentos, pero aún pueden ponerse peor las cosas, y es lo que no se puede permitir. Agencia Cuadratín.